Hola. Good morning. Toma, bebé. Come. Ay, chiquita. Come on, eat. Come on. ¿Qué pasó con mi cámara? No se le abre bien el lente. ¿Pueden ver? Ay, déjenme ver. Ya. Ay, chiquitas y chiquitos. ¡Que llueve! ¡Llueve bien rico! Acabo de salir de... Traje mi auto a que le dieran mantenimiento, a que le dieran servicio. Y pues ya está. Ya me arreglaron la luz. Porque tenía una luz fundida. Ya me la arreglaron, estamos bien. Ahora me dicen que tal vez necesito llantas nuevas. Tal vez voy a necesitar llantas aquí en cualquier momento. Pero el resto está todo súper bien. Sí, y ahorita voy a... Ya edité el video, el vlog de hoy, mientras esperaba por el auto. Y ahora voy al mall. Voy a ver qué consigo para mi evento en Los Ángeles. Tengo ropa, tengo todo, pero quisiera ir a ver qué hay a mi disposición. A ver qué consigo. Híjole, déjenme les cuento. Ahorita mientras estaba aquí esperando, casi me agarro a golpes con un tipo. Un morrillo ahí, estaba en sus 30 años, yo creo. Y yo estaba editando mi computadora y me quedé... Mientras edito mi vlog, yo me puse a ver así hacia la ventana, una ventana enorme, y escuchaba. Y el tipo estaba sentado enfrente, así enfrente. Y yo estaba mirando, mi mirada perdida, mirando al horizonte, mirando llover. Y el tipo me pregunta: ¿Are you okay? ¿Estás bien? ¿Qué me ves? Yo hice la cara de: ¿Are you kidding me? ¿Quién chingados te esté viendo? O sea, estuvieras de buen ver, pues tal vez sí te echaba un ojito. Pero estaba ahí todo colorado, así, descolorado, despistado. Dije, no manches, güey. O sea, tengo malos ratos, pero no malos gustos. O sea, ay, casi lo mando a freír hongos al mendigo. O sea, déjenme manejo, porque me ando metiendo por el lugar que no debo. Qué rico, estoy poniendo gasolina. Ay, ahora mismo. Pero está haciendo... Ya subió a $3 el gas, madre mía. Está lloviendo cañón. Cañón. ¿Con cuánto creen que voy a llenar mi carro? Echen una apuesta. ¿Cuánto llevamos? Déjenme ver. A ver quién adivina. ¿Cuánto creen que le vamos a poner? ¿Cuántos dólares? $10 tal vez, $20. $42.21. Como $45. Me gusta el clima, está algo peligroso para andar en la calle manejando, pero ay, qué rico se siente el frío en la cara, así, tensa. Le puse, ¿cuánto? $42.21. Por lo regular, cuando está vacío, sí le pongo como $48, más o menos. Pues sí, esa es la cosa de tener auto, que tenemos que ponerle gas a cada ratito. Y más si usted maneja como yo... Olvídese, va a haber mucho gas que ponerle. Bueno, voy a casa. Estoy lavando ropa y haciendo maleta, porque como saben, ¿no? Porque mi cámara está media borrosa, déjenme la limpio. Bueno, pues haciendo maleta, aunque me voy pasado mañana, hoy es miércoles, me voy el viernes, quiero tener ya... Lo más importante en la maleta para que no andar con la presión mañana de que ¡ay, se me olvida, se me olvida, se me olvida! Quiero echar la ropa más importante, pero la verdad,
No sé ni qué llevarme. Los Ángeles no hace frío como hace aquí. La gente que vive en Los Ángeles va a decir, pero un frillazo. No, allá está 60 grados Fahrenheit, que no sé cuántos sean en centígrados, pero eso no es frío. Frío aquí donde vivo, que llegamos a 32 grados Fahrenheit, 30, eso sí es frío, 28, frío. Pero allá no sé, así que además va a estar lloviendo el viernes. Viernes y domingo, el sábado está medio nublado. Así de que, ay, no sé qué llevarme. Probablemente me voy a llevar esta chaqueta de, esta chamarra de piel como con gamuza, que me he puesto muy pocas veces, casi nunca me la he puesto. Y eso es azul, no es negro, es azul marino. Posiblemente me lleve esta para el evento de la noche, el viernes. Y me lleve esta otra de piel, que sí me he puesto, pero no tan seguido, no está tan quemada. Porque fui a la tienda y no encontré nada que me gustara. Así que yo creo que me voy a llevar esta para ponérmela el sábado en la mañana. Aunque son muy similares, fíjense. Ustedes dirán, se ven muy similares. A ver, se ven muy similares, ¿no? Más o menos, pero hay diferencia. Así que la gente que me ve el viernes en la noche no diga, te pusiste la misma el sábado en la mañana. Y si así fuera, ¿qué? ¿Cuál es el problema? No sé, yo creo que sí va a ser eso. ¿Lo dices muy orgulloso? ¿Lo dices muy orgulloso? ¿De que te ven? De que te ven y se mean. ¡Cállate! Es que Valentina cada vez que llega Luis a casa se orina. Cuando lo ve se orina. No me cambies la conversación. No sé si es de miedo, no sé si es de emoción, de excitamiento. ¿Eres cochinito para cocinar? Luis, ni cociné. ¿Y si por eso hiciste camotes y un chorreadero? Pero yo ni cuenta me di. Es que definitivamente tienes la cabeza en la tronera. O sea. Bien limpia, ahora está bien limpia. No, sí, sí. Eso que yo no me quepa. Ay, Luis. Te voy a cantar una canción para que te compongas. Bien, ¿cuál es? Acuérdate de Acapulco, Luis chiquitito. Más cuéntame, del alma. Cuéntamela mejor, sí, lo más narro. Estabas a gatitas. Y con tus manitas las enjuagabas. Ay, oh, es que estaba en el gimnasio y dije, ¿qué tenía María Félix que le dedicaban y le escribían canciones? A mí ni un pinche pensamiento de tres palabras me han escrito en la vida. ¿Cómo no? ¿Qué me has escrito para mí específicamente? Mira, a María le escribieron María Bonita, el señor Lara, Jorge Negrete le regaló un collar en aquellos años 50, no sé cuándo fue. Un collar de 350 mil pesos de esmeraldas, que en aquel tiempo era un dineral. Luego... ¿Tú te crees entonces que aquí nunca te doy nada? Picasso le regaló, no Picasso, no, ¿qué Picasso? Rivera le regaló un cuadro que ella dijo que estaba bien feo, está bien feo. El esposo francés le dejó 11 caballos, así pura sangre, o sea, le daban tanto. ¿A mí qué me han dado? Baby, todo el amor, te cocino todos los días, te traje 10 aguacates. El amor no hace pasojo. Te traje 5 mangos. El amor no hace pasojo. Te traje aguacates y mangos, anda. Sí, el aguacate está carísimo, o sea, me trajo 5 a dólar cada uno. Te traje 10. Déjase, ay, chiquillo. Nunca te doy nada, nunca te doy nada. Puro mango, baby, yo estoy como esos mangos. Puro mango. Aguados y pachichos. Del cuarto. ¿Qué me trajiste? Yo no traje nada, la sorpresa que nos dio esta muchacha, ve a verla. ¿Se cagó en la cama? Ve a ver. ¿En serio? No, ve a ver. Ay, ¿qué nos dejaron en el cuarto? Ay, Winchis. ¡Oh! ¡Qué ridículo! ¿Eso es para mí? ¡Ay! ¡Ay, qué ternurita! Yo quejándome que nunca me trae nada, chéquense lo que me trajo. ¡Ah! ¿Por qué no se enfoca? ¡Enfócate! ¡Ay, un peluchote! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Luis! ¡Dios mío! ¿De dónde trajiste este muñeco tan grande? Oye, es un perrote. ¿Y me lo compraste a mí o se lo trajiste a Valentina? Lo traje a ti. ¡Ay, baby! ¡Ay, Valentina, no me lo muerdas! No manches, me lo va a destrozar. Baby, ¿dónde? Oye, ¿dónde lo vamos a meter? Está enorme. No sé, no se me va a meter. Baby, bye, mira, qué bonito. ¿Por qué me lo conseguiste? Porque,
¿Ya sabías que me vas a estar quejando que no me regalaron nada? No, yo no tenía cosas. Ay, pero es que tiene cara como de susto. Ay. It was the only doggy. ¿En dónde lo trajiste, baby? Está pesadísimo el mendigo. Ay, muchas gracias. I love you, baby. Thank you, baby. Déjame dónde lo pongo para que Valentina no me lo destroce. Voy a poner en mi office. Sí. Ay. Vea usted. Ay, ternurita. Valentina, no, déjalo. Shh, vámonos, let's go. Ay, chiquitita. Muchas gracias, mi amor. Tú siempre tienes algo bajo la manga. Siempre. Siempre. Gracias. Ya ni cómo quejarme de que a mí no me han regalado nada. Mira, y justo estaba pensando, dije. ¿Qué tal el contrario fue? Dije, ya me es el día del amor y la amistad. ¿Qué le pediría a Luis? Y yo andaba buscando un nuevo morralito que necesito. Un morralito, así que necesito una bolsita nueva. Y ya la había hecho, ya le tomé screenshot, lo tengo guardada. Y te la iba a mostrar, pero voy a dejar que pasen unos días. Porque ya me regalaste un peluche. Pero sí, yo buscaba un regalo. ¿Un morralito, bebé? Un morralito. Yo necesito un morralito nuevo. Yo quiero este morralito. ¿Y es? ¿Qué tipo de morralito es ese? Goyard. No, hombre. ¿Y cuánto costó ese morralito? Bueno, pues imagínate los gustos que tiene tu marido. ¿Cuánto costaría el chistecito ese? Pues imagínate los gustos que tiene tu marido. No, no tiene que darme. No mucho, baby, no mucho. Un pedito, como que le quita un pedito a un gaseoso. No. Sí, un chisquetillo para ti. Ese ni gas tiene. El otro día me estabas diciendo, mira, el agua hasta acá me llega. ¿Te acuerdas? Oye, pero sí, necesitamos la gente, nuestra comunidad nos llama. Una mujer quiere que le dé su apoyo. No voy a decir su nombre. Bueno, pero nos ve en YouTube todos los días. Todas las noches nos está viendo. Llega a trabajar a las 9 de la noche y nos ve. Vive en México. Y está diciendo que quiere la opinión de Luis. Ella tiene 35, su marido tiene 40. Dice que está pasando unas... ¿Me trajiste las espinacas que te pedí? Gracias. Me dijo, dice que tiene un problema con su marido. No tienen hijos porque decidieron no tener hijos. Trabajan, les va bien. Pero el marido, pues, ya no para aguas. ¿A los 40 años? A los 40, ya no para aguas. Y dice que con ella no para aguas, pero ella se ha enterado que anda por fuera como el pajarito por Diosero, pepenador. ¿Sabes cuál es ese? No. ¿Pajarito pepenador? ¿Pepenando? Se mete el pico a cualquier bebedero. Esa ella dice que pasa eso. Y pues la mujer se siente muy culpable, que porque con ella nomás no paraguas. Yo le respondí lo que yo pensé y ahora tú le vas. Yo le respondí escrito. Yo quiero que tú le digas sus pláticas. Tus pláticas. Lo que yo le dije es de que no se sienta culpable. No. Muchas veces la mujer o cualquier parte de las dos en la relación, que es el más sensitivo, más sensible, que tiene más sentimientos, va a sentir que toda la culpa es de esa persona. ¡Ay, no se la para conmigo! Estoy fea, estoy gorda, estoy lonjuda, estoy lo que usted quiera, vieja, gorda, lo que sea. Le va a pasar, porque no tiene la culpa. Es posible que ni el señor tenga la culpa, eso fue lo que yo le dije. Es posible que tenga un problema hormonales, andropáusicos, mentales, estrés, agobio, no sé. Es una combinación de todo ese tipo de cosas. Lo que yo le recomendé es de que hablen y vayan a buscar ayuda. Que el señor vaya a buscar ayuda. Tal vez su problema de que no paraguitas es porque, o sea, tiene estrés, tiene un montón de cosas. No sé cuál sea su estilo de vida. Ahora, por favor, adelante, señor. Yo pienso que hay varios factores, o sea, es una relación. ¿Cuánto tienen de casados? 10 años. ¿De casados? De casados. Más que tenían otros años de... O sea, llega un punto en que las relaciones evolucionan de un sentido, quizás ya no exista ese tipo de atracción química, digamos, que existió en un principio. Y, o sea... en cuestión de atracción a otras personas, o sea, somos seres humanos, o sea, sí va a haber atracción a otras personas, pero en cuestión de o sea, a relaciones sexuales,
O sea, tienen que hablarlo, que realmente lo que está pasando. O sea, que no sé qué sentimiento, qué dinámica existe en esa familia. No, yo tampoco sé. O sea, no sé cómo se la lleven. Pero llega un punto en que relaciones se convierten en una amistad, no sé. Sí, pero también debe de haber cuchiplancheo, porque si no hay, pues qué, cuál es, pues qué. No, sí, tiene que ver con. Van a ser dos amigas ahí nomás. Ay, chica, ¿cómo estás, amiga? Bien, amiga, vamos a dormir juntas. Ay, sí, chiquita, tú por tu lado, yo por el mío. ¿Qué? No, no manches. Y si no se puede el pajarito, pues hago lo artesanal. ¿Sabes cómo es el sexo artesanal? No. Hecho a mano. Exacto. Artesanalito. No, pero yo pienso que si ella quiere cultivar más esa relación, tiene que haber conversación. Sí. Y tienen que hablar y si necesitan ayuda, hay terapeutas. Pero, y quizás aventurarse un poquito y... ¿Cómo? Quizás. ¿Qué tal que al hombre le guste que a latigazos y que amárralo? O pues, que, éntrale. O quizás que se busque a un tercero. No, yo no creo que sea buena idea. Okay. Luis, ¿cómo chingados vas a tener un tercero ahí? No, olvídate. O usted quiere un tercero, no manches, bueno, no. De esa hasta manera... me va a estar riendo el estómago como si tuviera gastritis. Quizás. No, man, no. Espera, mira, espera, es que ya se fue a agarrar chingazos a Luis. Cállate, déjame dar mi punto de vista, ya me estoy prendiendo. Ay, chingado. Okay. Un tercero, fíjate, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso en mi propia mente. Estoy bien regañado. No, es que ya te me dan ganas de agarrarte a horcadas. Esto es lo que yo pienso. Imagínate, supongamos de que esta chica acepta. Ok, tráete una tercera, la chicuelona aquella de 22. Nalgona, chichoncito, ok. Bien. Ahora, ¿cómo vas a ver a tu marido con esa enfrente de ti, donde han pasado meses y años que a ti ni te ha tocado? O sea, es como que, oye, menabor, que si fumas, ¿qué vas a sentir? ¿Entiendes? Es like. Ya está medio coraje. No, ¿saben qué? Ya, aquí acabo. Si no, voy a acabar haciendo algo que no debo. Relájate. No, ya me estoy prendiendo, chico. Te traje el perrito, ya, recuerda. Me estoy prendiendo. No me importa esas pendejadas. Ya cuando sales con tus pendejadas, ya el perrito valió madre, ¿eh? No, es que ya, estoy poniendo hasta rojo. Es una recomendación, ¿no? No, no salgas con tus recomendadas. No, porque... no lo tomes al pie. No, o sea, me está dando un... Acá me va a dar algo. A mí se me hace. ¿Qué Relájate. Mira, se me están saltando las venas, te lo juro. Me pediste por mi opinión, ¿no? Sí, Luis, pero hay que ser un poco razonables. ¿Cómo le puedes decir eso a la mujer? Una tercera. Y se han pasado años que esta mujer ni siquiera la ha visto las nalgas. Quizás hubiese sido un tercero, ¿no? Pues, bueno. Ah, se cambió, ¿no? Oh, Dios mío, o sea. No, mírate, pero es que yo, no, yo creo que juega de la misma manera. Un tercero donde esta mujer nunca le han dado ni una nalgadita. Y no. Viene a la tercera y le ves que le dan la nalgada a la tercera y el... No sería la manera de ella descubrir que realmente lo que le apetece a su marido o lo que le... Pero ¿por qué el marido no le dice, es que vieja, pues me gusta así y acá? Es una nalgada de confianza, no usted. Y va a haber una... Si no hay confianza para eso, ¿va una confianza para una tercera? Ah, no. Ok, yo, mi opinión se terminó. Ya, mejor ya no, mejor voy a terminar este blog aquí porque ando bien... Ya, me prendí. No, déjame a un lado. Por no, favor, no. Por favor, porque... Dame un pedazo de pan para que se me bajen los nervios. Porque... Eso sí me no, prende. No, yo no digo nada. Yo mejor me callo. Mira. Hablando la gente. Hablando en tu sentido. No, es que no tengo... No me... Así, mira, hiperventilado. No me puedo hablar. y ese no es mi caso. Si fuera... Mi mira, caso, yo no tuviera huevos. Voy a hablar con el chinito de nuevo, ándale. Vete a hablar con el chinito. Yo no soy celoso, ándale. Vete con el chinito. No manches, viste, mira. No tienes madre. No lo tengo. Bendito sea Dios, ya vemos uno que no tenemos madre. Relájate. Tenía otros temas que tratar y se me olvidó. Anyhow, yo no me puedo recuperar de la conversación. Ya me voy. Báñate, por favor. No voy a poder bañar, ni cenar puedo porque se me está cerrando la garganta. Hablamos otro día. Mañana.